El día de hoy vine a la calle 5 Sur. En esta calle se ubica la Casa de la Cultura y dentro de este inmueble se encuentra la Biblioteca Palafoxiana, un lugar increíble que reúne mucha información desde hace muchos años, pues se cuenta que es la biblioteca más antigua que existe en América. Y toda esta información se obtuvo gracias a un personaje muy conocido aquí en Puebla, me refiero a Juan de Palafox y Mendoza, quien donó su colección personal. Hoy vamos a platicar un poco más de la Biblioteca Palafoxiana, así que esta era la idea, quédate y acompáñame en este nuevo relato. Esta biblioteca se ubica en la calle 5 Oriente, sin embargo, no siempre se llamó así, ya que era conocida como la calle San Juan o en algún momento como San Pantaleón. Justamente este lugar es conocido por su inmensa colección bibliográfica y también es parte del patrimonio de la humanidad. Su nombre se debe a su fundador y benefactor, Juan de Palafox y Mendoza, siendo el noveno obispo de la diócesis angelopolitana, quien el 5 de septiembre del año 1646 donó su biblioteca personal a los colegios tridentinos de San Juan, San Pedro y San Pablo, para fortalecer la educación de sus seminaristas. Para estos estudiantes fue que el obispo Juan de Palafox y Mendoza adquirió de su fortuna una librería de cánones, leyes y filosofía, medicina y buenas letras que consta más de 5.000 cuerpos aproximadamente, donándola al colegio de San Pedro, junto con sus estantes, dos globos celeste y terrestre, una piedra imán armada, un espejo de quemar acero, una caja llena de instrumentos matemáticos, entre otros objetos más. Justamente nos encontramos en la Biblioteca Palafoxiana y déjenme comentarles que esta es una de las bibliotecas consideradas la más antigua de América, y eso gracias a que fue en este lugar donde se comenzó la recopilación de todos los medios informativos a través de un personaje muy importante conocido como Juan de Palafox y Mendoza, y él reunió todos sus libros personales para consulta de todas las personas que supieran leer y escribir. Justamente tenemos la evidencia de todo el conocimiento que en ese entonces ya existía y se ubicó en un solo lugar. En este sitio podemos ver acabados en todos los muebles y en todas las estanterías de los libros de madera, que la verdad es que es algo de lo más interesante e importante que tiene este lugar, porque nos demuestra su antigüedad, nos demuestra el estilo arquitectónico, así como también nos demuestra y nos habla un poco sobre los estilos que había dentro de estos lugares que posteriormente fueron un poco o algo públicos. La colección tiene más de 5.000 libros, podemos visualizar un poquito sobre lo que hay acá, y justamente, y por obvias razones, muchos de los libros están resguardados por seguridad y pues para preservar su vida, así como también para que estos puedan ser expuestos a muchas más generaciones. Muchos de los libros que podemos ver por acá no solamente se conformaban por un tomo. Por ejemplo, aquí tenemos algunos que tienen muchos tomos. Ya nos imaginaremos la cantidad de información que tiene por el grosor. No solamente es un nivel de libreros, estantes de donde están estos libros o estos tomos, sino que tenemos dos niveles más en ambos lados, todos prácticamente rellenos de libros. Y pues lo más importante, reservados, resguardados, así como también protegidos
para que no sufra ningún daño. Aquí tenemos algunos donde nos habla y nos muestra un poquito sobre el contenido. Se cuenta que cuando Juan de Palafox y Mendoza dona su colección, porque importante aclarar, era una colección personal, en estos libros se contenía mucho de lo que era matemáticas, historia, geografía, que para muchas personas era algo nuevo. Entonces eso formó y fue parte del legado que se tiene aquí y también de la riqueza cultural que en ese entonces podía tener la gente. En el piso superior del edificio, que albergará el Colegio de San Juan, la portada de acceso es de mármol y sus artísticas puertas de madera tallada y entablerada muestran los escudos heráldicos de la Casa de Ariza y el Episcopal de Palafox. La gran pieza de bóveda, con lunetos que alberga la majestuosa biblioteca, se construyó por iniciativa del obispo Francisco Fabián y Fuero en el año de 1773. Mandó a colocar en su interior una estantería de cedro bellamente trabajada en dos niveles, tal y como se muestra en los grabados de lámina de cobre de finales del siglo XVIII, hechos por José de Nava. El tercer nivel fue agregado por el obispo Francisco Pablo Vázquez al mediar el siglo XIX, respetando el estilo original de la estantería que mandó a poner su antecesor. Sobre la puerta de entrada a la biblioteca se encuentra la estatua de cuerpo entero de Palafox y Mendoza, quien revestido episcopalmente contempla satisfecho su obra al haber dejado a la iglesia un seminario y al estado una fuente de luz. No cabe duda que en este lugar se respira el conocimiento en cada una de sus paredes, ya que estas están conformadas por muchos de los libros que forman parte de la colección de esta biblioteca. Cuando estamos llegando al final de este video, no se te olvide que este gusto nos vemos la siguiente semana para seguir conociendo un poco más o algún lugar así de increíble, místico o impresionante como en el que estamos del estado de Puebla. Hasta la próxima.